Sí, es que aquí sembramos pues nosotros nuestro maíz, de que el maíz le hicimos criollo. Ya lleva años de que lo conocimos y nos gustó por cómo se da. Y por eso lo seguimos pues cultivando. Y pues no es mucho de lo que sembramos, por ejemplo. Pues nos tanteamos nada más para pura familia, pues para comer. Casi poco lo que vendemos para... Si alguien quiere, pues nada más para la familia, pero no lo llevamos al mercado. Lo llevamos para el gasto nada más. Cuando podemos, le echamos pues así abono de corral. Le echamos también y por eso hemos ido mejorando la tierra. Y por eso como que se da pues también ya, y antes cuando de planamente no había ni fertilizante y a veces que nada más que también no teníamos ni animales, pues no podía uno hacer abono y pues casi la milpa crecía pues chiquitita y por acá y amarilla y no daba nada ni maíz pues, pura hoja. Y hoy en cambio pues ya ya vamos viendo que entre más abono que le vamos antes de corral a la parcela, pues va agarrando más fuerza. Hemos preparado así con agua, con levadura y más aparte abono o tierra o majada de corral, todo se revuelve, se hace una mezcla y de ahí se va revolviendo de cada 3 días o de cada día, así vamos, según como las indicaciones que nos dicen. Y así la preparamos y entonces ya le echamos a la milpa. Le podemos poner majada de chivo, de res o de bestia. Todo cualquier eso, majada es cualquier buena. Esta de hormiga, que le hicimos majada de hormiguero. Ella también es buenísima. A donde hay un hormiguero, unas mazorcas se dan y hasta calabazas. Hasta ronchitas a veces salen en el cuero porque se pegan unos animalitos colorados. ¿Sí? Pero sí es buenísima. Uno iba adelante tirando el abono de orgánico y atrás iba el sembrador, iba tirando el maíz ahí en el abono. Y sí, salió la milpa bien bonita. Cuando podemos y cuando no podemos, pues nomás acarreamos la de corral, por ejemplo, de las bestias, y eso se lo echamos así también mateado también. Es cuando no podemos hacer pues el abono orgánico, porque a veces que no nos alcanzamos con el quehacer, pues, de que... Tenemos varios trabajos, por ejemplo. Hace cuenta que no tenemos descanso en la casa. Y a veces por eso no podemos hacer todo lo que en los programas hay. Ahora no la hemos hecho porque él pues no ha podido. Pero sí nos gusta cómo es el abono orgánico porque se da más la milpa. Es que le voy dejando un tiempo siempre para acá y otro tiempo para acá. Entonces vamos dejando un tiempo descansar el lugar, porque vemos que se da más bueno el maíz. Sale más limpia la mazorca, no sale agusanada, no popoyote, y por eso así le vamos haciendo. Y ahora en cambio la dejé descansar hace un año, no la sembraron. Ahora la sembraron, ahora sí está bonita, está como quiere la mazorquera también. Eso es lo que vemos, que hay una referencia del cultivo, porque se da más, ya descansada la tierra, que descanse. El pajón que sale se pudre y ya después se ara y ya es como un abono orgánico que le queda a la tierra. Aquí queremos aprovechar frijol de milpa, ese frijol rojo. Y luego la calabaza,
también le vamos echando unas semillas en cada parte, porque también no podemos decir, aquí voy a sembrar este pedazo de pura calabaza, allá le voy a sembrar puro frijol, también no podemos aparte, porque pues necesita pues más hacer partes de trabajo, aquí frijol, aquí calabaza, allá milpa, y ese nos quita también la tierra, nos hace falta y por eso le metemos así revuelto, calabaza, frijol, y así si donde se da una calabaza, pues qué bueno, ya se dio, el frijol igual, después de todos antes va a estar quedando maduro, ese frijolito, ese frijol rojo que le decimos de milpa, y eso como lo he oído decir, pero por eso casi no tanto sembramos el mejorado, porque no sabemos si a lo mejor sea transgénico. Pues sí, para ser un buen campesino debemos de cuidar las tierras, porque si tú no las cuidas, entonces pues no eres un buen campesino, porque la tierra es como si fuera nuestra madre, nos da de comer y debemos de cuidarla. Para que no se deslave la tierra, por ejemplo, pues yo nada más le decimos nosotros raya partida, así porque nada más donde pasa la zanja ahí sembramos el maíz, pero por los lados queda macizo el terreno y ya no escarba. Entonces por eso también eso lo estoy viendo yo, como que estoy conservando, cuidar la tierra. Porque si yo ahorita aquí le meto 3 aradazos cuando siembro, y cuando doy yo tierra otro aradazo, y le doy otro cuando endocemos, pues de cada aradazo que le meto vienen porrazos, se lo lleva el agua. Y ese entonces no es para cuidar la tierra. Y yo estoy pensando ahorita de meterle unas tiras, pero de maguey. Entonces es lo que estoy pensando. Ahorita me ganó el tiempo, creo yo hacerle quito pedazos, pero pues ahorita ya se van a ir las aguas. Y luego ahorita ya quedó duro para que yo le meta yunto, porque lo quiero arar los surcos y ahí sembrar los magueyes en el surco. Porque así le hicimos aquí una parte que tenemos magueyera. También le metimos el arado y sembramos los magueyes. Y ya después ya lo estamos cosechando también ese maguey. Y ya nos tomamos una copita de eso. Porque eso es lo que... Pues eso es lo que yo estoy pensando de hacer esto, porque ya mis hijos dicen que ya no lo siembre yo aquí. Le digo, pero entonces ¿dónde nos vamos a mantener? Tenemos que sembrar maíz para que comamos. No, pues dice, métele usted ya puro maguey y se quita usted de estar sembrando. Le digo, no, hay que hacer dos cosas. Voy a meter unas barras de maguey, ya con el tiempo van a crecer y me van a servir. Le digo, les va a servir a ustedes. Y si en caso ya no vivo, ya no lo veo el maguey crecer, siquiera ellos que lo aprovechen. Pero siquiera les enseñamos también el trabajo que queremos hacer también. Pues el agua, pues por ejemplo, también que llueva, también pues se da la milpa. Y si no llueve también, no. No hay maíz porque no llueve. Y aunque tenga harta majada la milpa, o abono orgánico. También ese necesita, si tiene más abono orgánico, quiere más agua. Y si no llueve también allí, pues también se pierde, porque no llueve, aunque tenga mucho abono. Eso sí, queremos que todo sin afuera. Y cuando, por ejemplo, esto es como el juego de las barajas. Le apuestas una carta, bien ganas o bien pierdes, porque esto no sabemos qué nos van a dar agua o no. Porque esto, pues si llueve, como le digo, se va a dar maíz. Yo también estaba yo con duda de que ya no recuerdo qué mes llovió. Le dejó como 8 días, no llovía. No, digo, pues mi milpa ya no se va a dar. Fue muy, muy atrás pues, del tiempo. Pero no, mire, cayó la agüita y ahora ya casi está sacando el lote. Porque allí nos enseñan cómo vamos a cuidar las cosas que vamos a comer. Cómo se van a secar las cosas para que no tarden. Cuando no haya las cosas hay que guardarlas secas y cuando las vamos a ocupar ya no hay que agarrar. No, sí está bien el programa de esas. Conocí también el programa como para ver en los abonos orgánicos. Pues ya vamos mejorando nuestra parcela. ¿Cómo se llama ese programa? Se llama SAS,
es el que conocí y he andado trabajando allí como viendo cómo se preparan los abonos orgánicos. ¿Y cómo lo conoció ese programa? Pues andando como quien dice en las organizaciones, trabajando y pues a veces, como dije, he dicho, ahí se encuentran los amigos y allí pues donde fui conociendo. ¿Y qué quiere decir eso de SAS? Pues es un programa para los productores para que mejoren sus parcelas. Pues a mí me parece muy bien, porque a veces que algo nosotros no sabemos, allí nos damos cuenta. Y pues sí, está bien ese programa porque pues ahí aprendemos algo. Hemos ido aprendiendo algo de lo que nosotros no sabíamos, por ejemplo. Porque esto de los talleres, pues dicen, agarramos ideas de otro y otros agarran de uno mismo. Según lo que uno practica, yo le hago así de este modo mi trabajo, pues entonces lo voy a hacer a ver si sale mejor. Ahí se comparan los trabajos en los talleres que hemos andado. Y eso es lo que también nosotros, pues, nos ha gustado participar. Pues de mi parte que siga, aunque yo a veces no puedo ir porque estamos solitos, pues. Vaya, cuando tenía yo mis hijas, pues ellas se quedaban y yo me iba con él, pues. Pero ahora nosotros solitos nomás, ya no todos nos acompañan. Pero sí está bien que siga, que vayan las que puedan ir. Y que aprendan lo que no sabemos. Si usted quiere, yo le invito y vamos a trabajar juntos para que más o menos usted agarre la idea mía y yo voy a agarrar de lo que tenga, de cómo lo ha hecho en su trabajo. Y así, pues yo creo que es un trabajo que vamos a hacer entre los dos, a ver cuál se da más, este o el de usted. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le echo fertilizante, puro fertilizante. Uh-huh. ¿Usted qué me recomienda? Pues ahí le podría decir, pues le podríamos hacer abono orgánico para que le eche la tierra, para que vaya agarrando fuerza la tierra y no vaya acabándose. Por ejemplo, si le echamos puro sulfato o puro, la vamos a ir acabando en la tierra. Y después, pues ya no, a lo mejor ya no tenemos dinero para comprar el sulfato, ya no vamos a tener que comer. Y ya con el abono orgánico, claro, vamos mejorando la tierra. Trabajando, pues se tienen las cosas. Sí, no nos hace falta nada que comer. Bueno, dinero pues no tenemos, pero que comer pues no nos hace falta. Comemos con lo que Dios nos bendice.